Hola amiguitas y amiguitos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un roponcito para niñito Dios de 7 centímetros. A las personitas que están por primera vez, los invito a que se suscriban, le den manita arriba, activen la campanita e inviten a amigos, familiares para que se suscriban a mi canal, amiguitas y amiguitos. Miren, en esta ocasión lo hice con cristal y tiene un hilito tornasol y se ve muy bonito, brillosito. Pues espero que lo realicen, amiguitas y amiguitos, para que su niño Dios lo estrene para el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Pues vamos a empezar, amiguitas y amiguitos, con los materiales. Los que ya están suscritos a mi canal, les doy las gracias y también los invito a que inviten a sus familiares, amigos, a que se suscriban. Van a encontrar un poquito de todo y voy a estar subiendo videos para el 14 de febrero para que me visiten en mi canal, que es el de ustedes también, para que vean las novedades que voy a ir subiendo. Pues empezamos, amiguitos y amiguitas, con los materiales que vamos a ocupar para este roponcito. Amiguitas y amiguitos, los materiales que vamos a ocupar va a ser hilo cristal con este hilo tornasol. No sé si lo alcancen a distinguir. Con esto vamos a hacer el roponcito del niñito Dios. Vamos a ocupar tijeras y vamos a ocupar una aguja del número 4. Empecemos con el tutorial, amiguitas y amiguitos. Vamos a tejer 10 medios puntos, 10 cadenas, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 cadenitas. La segunda vuelta vamos a hacer puros medios puntos. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la siguiente vuelta vamos a subir con 2 cadenitas, damos la vuelta y vamos a tejer puntos altos. Vamos a tejer aquí 2 puntos altos, una cadenita, y aquí vamos a tejer en el mismo, vamos a tejer un punto alto en la misma cadenita. Enseguida vamos a tejer otros 2 puntos altos. Una cadenita
y en el mismo medio punto alto vamos a tejer otro punto alto. Vamos a tejer enseguida otros dos puntos altos. Uno. Uno. Dos, una cadenita y en el mismo medio punto vamos a hacer otro punto alto y enseguida otros dos medios, dos puntos altos, otra cadenita y otros dos puntos altos. Perdón, aquí mismo vamos a hacer el punto alto y seguimos con nuestros dos puntos altos que siguen. En la siguiente vuelta vamos a subir con dos cadenitas, vamos a tejer dos puntos altos, tres puntos altos y en esta cadenita que hicimos vamos a hacer otro punto alto. Vamos a tejer dos cadenitas y nos vamos a pasar en la siguiente que hicimos la cadenita para ya hacerle la bocamanga del roponcito. Vamos a hacer un punto alto, enseguida otro punto alto, dos, tres, cuatro, y aquí hicimos la otra cadenita, vamos a hacer otro macizo, otro medio punto alto, dos cadenitas y nos pasamos hasta donde hicimos la otra cadenita con un punto, con un medio punto alto, perdón, y seguimos con nuestras dos últimas. Medios puntos altos. Vamos a ver cómo le queda. Ya vamos a empezar con la faldita, amiguitas y amiguitos. Enseguida vamos a tejer un medio punto, le damos vuelta y vamos a tejer un aumento en cada punto, amiguitas y amiguitos, para darle vuelo a la faldita. Aquí como son dos medios puntos, le vamos a dar cuatro medios puntos. Tres, cuatro. Dos. Dos. Hasta terminar, amiguitas y amiguitos.
dos medios puntos en toda esta hilera. Y aquí en la bocamanga, cuatro amiguitas y amiguitos. Tres, cuatro. Dos. Dos. Y dos. Vamos a subir con dos cadenitas. Y en la que sigue, vamos a subir con dos este es punto puff, amiguitas y amiguitos, sin cadenita ni nada. Nos vamos al siguiente, vamos a subir. Vamos a subir dos veces y cerramos con medio punto. Damos la vuelta en el siguiente. Subimos dos veces. Agarramos las hebras y hacemos un medio punto. Otra vez agarramos con nuestra aguja el hilo, lo metemos en nuestro medio punto, sacamos, volvemos a meter, sacamos y cerramos. Y así vamos a cerrar ya todas las vueltas, amiguitas y amiguitos. Así van a ser. Este roponcito queda muy bonito con este tejido. Ahorita lo van a ver ya terminado. Le voy a hacer su gorrito también de este mismo tejido. Y así voy a seguir, amiguitas y amiguitos, hasta terminar esta hilera. En esta última vamos a levantar con un medio punto alto. Vamos a subir con dos cadenitas, volteamos y aquí amiguitos, en el primer en el primer medio punto alto que hicimos, aquí vamos a meter nuestra aguja y la vamos a sacar dos veces para hacer nuestro punto puff. Miren, es uno, damos vuelta, metemos, sacamos y hacemos medio punto. Y así como les decía, amiguitas y amiguitos, ya va a ser todas las vueltas hasta lo largo deseado que queramos para nuestro niñito Dios. Ahorita voy a ver si les hago también los zapatitos.
los calzoncitos. Bueno, el calzoncito. Y así, amiguitas y amiguitos, todas las vueltas. Ahorita voy a ver cuántas vueltas yo le voy a dar a este vestidito para... A ver, déjense lo mido al niñito Dios para ver más o menos cuántas vueltas se van a dar. Si van viendo, amiguitas y amiguitos, le va a quedar bien ampone este vestidito. Yo creo que se le van a dar uno, dos y otras tres vueltas más. Este vestidito me lo encargaron para el día de la Candelaria. El día de la Candelaria se van a ir a bendecir muchos niñitos dioses y ahorita es el tiempo de que mandan a hacer sus vestiditos. También otra amiguita me dijo que me iba a traer el niñito Dios para hacerle su vestidito. Y si me lo trae, le subo el tutorial con otra puntada para que vean una puntada y otra. Y el otro niñito Dios es más grande. No me dijo de qué tamaño, pero no sé si es de los más grandes que hay o más, pero más grande que este sí va a estar. Y si puedo subirles el tutorial, yo con mucho gusto, cariño, amor, les voy a hacer el tutorial, amiguitas y amiguitos. Solamente que no lo traiga, pues se los voy a deber. Y así nos vamos a ir, amiguitas y amiguitos. No se olviden que al último vamos a tejer aquí, vamos a hacer otro y vamos a hacer el medio punto alto. Y así voy a hacer otras tres vueltas, amiguitas y amiguitos. Ahorita regreso con ustedes. Miren, amiguitas y amiguitos, les dije que le iba a dar tres vueltas, pero no, nada más le di dos vueltas. Porque ya con estas dos ya estuvo bien. Si no, después le va a quedar más largo. Y así está bien con cuatro vueltas para este niñito Dios. Enseguida para la última vuelta, amiguitas y amiguitos, nada más vamos a tejer puros medios puntos. Medios puntos.
ahorita regreso con ustedes, amiguitas y amiguitos. Cuando ya termine mis medios puntos. Miren, mi medio punto lo estoy metiendo aquí, arriba del punto puff. Y aquí en medio del punto puff. ¿Sí se distingue, amiguitas y amiguitos? Miren. Es en cada punto que vean aquí, son dos. En cada puntito se va a hacer un medio punto. Ahorita regreso con ustedes, amiguitas y amiguitos. Miren, amiguitas y amiguitos, aquí yo ya rematé. Mis medios puntos que hice, ya le rematé, le voy a esconder el hilo y ya le hice también una manguita. Ahorita le vamos a hacer la otra manguita. Miren, ya le hice su manguita, amiguitas y amiguitos. Ahorita le vamos a hacer la otra. Vamos a empezar de aquí, de en medio de la sisa. Vamos a hacer puros medios puntos. Llevamos uno. Y vamos a ir escondiendo nuestra hebra. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, siete, con lo más chiquitito se batalla más, amiguitas y amiguitos. Ocho, nueve y diez. Esta es nuestra primer vuelta. Vamos a dar otras tres vueltas de 10 medios puntos, amiguitas y amiguitos. Esta es mi segunda vuelta. Dos. Tres. Cuatro.
5. Seis, siete, ocho, nueve y 10. Ahorita voy a dar otras dos vueltas para terminar nuestras manguitas, amiguitas y amiguitos. Ahorita regreso con ustedes. Miren, amiguitas y amiguitos, ya les terminé las dos manguitas. Y en esta ocasión le hice 35 cadenitas para amarrarle su vestidito de aquí de arriba. Y acá abajo le puse 45 vueltas para amarrarle su vestidito. Pero si ustedes tienen unos botoncitos, le pueden poner botones. Unos botoncitos chiquitos. O un listoncito o cola de rata para que se les vea así más bonito. Ahorita vamos a empezar a hacer el gorrito. Vamos a tejerla. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo le voy a medir con estas 14 cadenas. La cabecita para hacerle el gorrito. Creo que le voy a desbaratar dos cadenitas. Uno, dos. Con 12 para que no se le salga el gorrito. Vamos a cerrar nuestra ruedita. Y vamos a hacer medios puntos. Vamos a ir escondiendo nuestra hebra. Vamos a hacer uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11 y 12. En la primera que hicimos, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a subir como con el vestidito. El roponcito y vamos a sacar dos. En el que sigue vamos a agarrar el hilo así, lo metemos en el siguiente, sacamos, volvemos a agarrar, metemos y sacamos. Y así vamos a hacer todas las vueltas igual, amiguitas y amiguitos, como el roponcito.
Ya vieron que se ve bien coqueto nuestro niñito Dios con ese roponcito. Y luego, no sé si se distinga el tornasol del hilo que tiene. Creo que no se distingue. Así cerquita, sí. Se ve muy bonito. Miren, hasta paradito se puede poner, porque le quedó muy amponcito su roponcito. Pues vamos a seguir con nuestro gorrito. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos faltan 2. Agarrar aquí con un punto deslizado, nos metemos aquí en el medio de los dos puntos puff, medio punto deslizado, y aquí empezamos otra vez y luego le vamos a poner su pomponcito para que se vea más coqueto. Y aquí cerramos. Con un punto deslizado. Y darle otra vuelta, o ya así está bien. Sí, le voy a dar otra vuelta, a ver cómo nos queda, amiguitas y amiguitos. Vamos a sacar aquí con un punto deslizado. Subimos, agarramos la hebra, metemos y sacamos. Metemos,
agarramos la otra hebra y sacamos. Y así alrededor, amiguitas y amiguitos. Ahorita aquí le vamos a fruncir arriba para que nos quede igual que aquí y nos quede aquí esponjadito. Ahorita deje termino la vuelta y ya se los enseño. Miren, amiguitas y amiguitos, ya terminé el gorrito. Le hicimos 3 vueltas y luego le hice un hilván en la orilla para fruncir el gorrito y le puse su pomponcito. Miren qué bonito quedó. Se lo vamos a poner a nuestro niñito Dios. Le quedó un poquito grande, pero sí se le ve bonito. Miren. Ya si ustedes le quieren dar nada más 2 vueltas, se la pueden dar. Miren, qué bonito. Me gustó mucho este tejidito. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer los zapatitos. Ahorita regreso con ustedes, amiguitas y amiguitos. Miren, amiguitas y amiguitos, ya le hice un zapatito. Ahorita les voy a decir cómo hacer el otro zapatito. En esta ocasión le puse esta perlita tornasol de adorno en el zapatito. Miren qué bonito se ve. Ahorita les enseño cómo se hace el otro zapatito. Vamos a hacer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Según el niñito Dios que ustedes tengan, le van a medir la plantita del pie. Como yo con 8 medios puntos le queda a mi niñito Dios. Ya si ustedes tienen un niñito más grande, lo van a medir así para que le puedan meter el zapatito. Lo vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a tejer una cadenita y aquí en la primera vamos a hacer nuestro medio punto. Vamos a hacer un medio punto en cada medio punto. Y vamos a ir escondiendo nuestra hebra. Vamos a dar
otra vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a dar la última vuelta. Vamos a rematar con un punto deslizado y cortamos. Vamos a cortar la hebra larguita para coser nuestro zapatito. Me quedó afuera el hilo tornasol. Vamos a voltear nuestro tejido por el revés para coser la planta del zapatito. Y vamos a empezar a coser. Vamos a cerrarlo con las puras cadenitas de arriba. Y aquí rematamos. Volteamos nuestro zapatito . Miren qué chiquitito, amiguitas y amiguitos. Voy a hacerle un nudito . Vamos a fruncir como a la mitad del zapatito. Vamos a hacer un hilvano. Vamos a meter, sacar. Para hacerle
la fruncida para que se nos cierre más el zapatito. Y que nos quede un pedacito para meter el piecito. Miren, más o menos así. Como la mitad. Y rematamos por aquí por dentro para que no se vea la rematada por fuera. Y cortamos. Miren, ya tenemos nuestro zapatito chiquitito, muy fácil de hacer, amiguitas y amiguitos. Miren, aquí se le va a meter el piecito y aquí es donde vamos a poner la perlita. Le voy a pegar la perlita, su adornito. Miren, amiguitas y amiguitos, no sé si se distinga. Ahí está su perlita, tornasol. Al zapatito sí se le nota. Miren. Aquí está el otro zapatito. Ahorita se lo ponemos y hacemos el calzoncito. Porque son 5 misterios, amiguitas y amiguitos. Y ya, si quieren, ustedes le pueden hacer el refajito de tela. Ahorita les hago Ahorita les digo cómo hagan el calzoncito. Miren, ya tiene sus dos zapatitos. Qué chiquititos. Miren. Nomás que el gorrito se le sale, como que sí se lo hice más grande. Pero está bien, se me hace bonito así. Le di 3 vueltas, pero como les digo a ustedes, si lo quieren hacer de 2 vueltas, lo pueden hacer de 2 vueltas. Ahorita seguimos con el calzoncito. Miren, amiguitas y amiguitos, el vestidito, el gorrito y los zapatitos pequeñitos. Vamos a hacer ahorita el calzoncito. Para hacer el calzoncito, vamos a tejer 12 cadenitas. Ustedes lo van a medir en su niñito Dios. Unos
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a meter en nuestra primer cadenita. Sacamos con un punto deslizado y ahí mismo vamos a hacer dos cadenitas y vamos a hacer un punto alto en cada cadenita. Van 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Vamos a unir aquí. En nuestro primer punto alto, sacamos con un punto deslizado. Y vamos a dar otra vuelta. Vamos a tejer dos cadenitas. Y en cada punto alto vamos a tejer un punto alto. Vamos a dar esta vuelta y otra. Ahorita regreso con ustedes, amiguitas y amiguitos. Miren, amiguitas y amiguitos, yo ya les di las otras dos vueltas. Van a ser una cadena de 12 y 3 hileras de puntos altos. Y vamos a poner aquí por mitad. Vamos a sacar con un punto deslizado y rematamos. Vamos a esconder la hebra. La de aquí también. Le iba a poner un cordoncito aquí, pero con el vestidito y con los calzoncitos no se puede. Cortamos aquí. Y ahora sí ya terminamos todo, amiguitas y amiguitos.
les decía que son 5 misterios en el Santo Rosario, y en cada misterio se le va quitando una prenda. Ya tienen sus calzoncitos, sus zapatitos. Sus zapatitos bien coquetos. Su vestidito. Y les decía, si quieren hacerle el refajito para que sea la prenda número 5 de los 5 misterios, o si no, le pueden quitar un zapatito primero y luego otro zapatito. Y su gorrito. Con su pomponcito. Miren, amiguitas y amiguitos. Ya está terminado. Para que se pongan a hacer, amiguitas y amiguitos, su vestidito desde ahorita, para que su niñito Dios se estrene el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Está muy bonito este tejido, y ya ustedes deciden qué color hacérselo. A mí me gusta vestir a mis niñitos dioses de blanco. Tengo un chiquito y uno grandote, y a los dos los visto de blanco, pero ya es decisión de cada quien. Ya ven que ahorita hasta venden vestidos de santos también, pueden vestirlos de santos, y ya ustedes deciden. Y o sea, para llevarlo a bendecir el 2 de febrero, si no lo han bendecido, para que lo bendizcan, y ya para el siguiente año, primeramente Dios. Pues esto es todo, amiguitas y amiguitos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle manita arriba, compartan, comenten y activen la campanita para que les lleguen todos mis videos. No me despido sin antes darle gracias a Dios porque me permitió hacerles otro tutorial más. Y que Dios me los bendiga, me los cuide y me los proteja hoy, mañana y siempre. Bye.